de les vostres cases ha estat tan familiar com és l'hora de dinar, avui arreglar els problemes d'infraestructura que ens han impedit estar entre altres, tornem el programa dedicat a les festes majors, en què veureu imatges del PIB organitzat per la Comissió de Festes que es va celebrar el dia 22. I també un ampli reportatge de la vespre de Pepic de Campanes i la presentació de la Rei Midames de l'any 2000. Dies anteriors a les festes ja se va celebrar alguns actes. Així el dia de nou per la nit a la plaça del Castell, l'Associació Cultural Matarranya de Maella va presentar l'obra de teatre Golfos de 5 estrelles. El dilluns dia 21 a la mateixa plaça i hora se va presentar la pel·lícula Notting Hill i el dimarts dia 22 per la tarda, les finals del campionat de frontenis, a més de per la nit un superbingo, també a la plaça del Castell, imatges que estàu veient en aquests moments. El bingo, que va estar molt concurrit, va fer que els participants disfrutessin jugant i alguns els més pocs guanyant, omplint els cartons que donaven dret a cobrar la línia o bé el bingo. De totes maneres, tots van poder disfrutar de la nit tan refrescant que va fer este dia d'agost. 12 del matí, les campanes anuncien que les festes estan a punt de començar. Thank you.
A l'acabar el repic de les campanes, l'Associació d'Amics de Nonàs va inaugurar la primera planta de la Casa Museu. La rondalla Mare de Déu de les Dosaigües va ser la que va anar a arroplegar a les seues cases a les reines i dames d'aquest any 2000. Aquí ens podem veure al mateix portal, cantant a Georgina, una de les dones pines menudes, que plena d'emoció escoltarà la jota que li dedique Laura. Nos espera en el portal Terremoto de Alegria, dones pines sin igual, que todos llaman por fino. Estam al carrer Constitució i aquí Raquel, en companyia de la seva família, veurà com ara és Anna la que li cante una sentida jota. Tus ojos dos lucericos, tan dulces como la miel. La hermosura de esta calle tiene por nombre Raquel. Thank you.
falta luz ericor, tan dulces como la miel. La hermosura de esta calle tiene por nombre Raquel. Seguint la ronda, al carrer del Tello, enmarcat per una porta engalana de flors, està Anna, rodejada dels seus pares i iaios, esperant el moment de que Mari Carmen li dedico una de les seues cotes. Esperándonos està una rosa muy galana. Le canto con gran cariño a esta flor llamada Anna. La comitiva seguís per la carretera i passà la cooperativa al balcó a Guardester,
a la que acompanyen els seus pares i algunes de les amigues. Aquí serà la veu de Nati la que li cantarà la jota. Esta dama nos espera, elegante y sonriente. Esta jotica le canto a la guapa Star Vicente. Estam a la plaça de la Iglesia i on dina la reina, el que acompanyen els seus pares, plena d'emoció se disposa a començar el seu reinat. Però antes, Santiago li dedica una de les seues jotes, jotes que cada dia podeu veure que interpreten millor. Si te venimos a ver, no nasce hoy te ilumina, porque brilla con luz propia nuestra reina que son dina.
ja tots al portal, Rodrigo dirigirà a tots els reunits unes paraules de salutació, antes d'iniciar l'acte principal, que serà la col·locació de les bandes, símbol del seu reinat a la reina i dames d'aquest any 2000. Buenas tardes a todos. Es una alegría para mí poder saludaros en este entrañable acto de presentación de las que van a ser durante todo el año reina de fiestas, damas de honor y nonas pinas infantiles. Hoy, como cada 23 de agosto, nos reunimos aquí para celebrar nuestras fiestas. De nuevo, nos disponemos a vivir en Onaspe unos días entrañables y festivos con motivo de las fiestas de San Bartolomé y la Virgen de Dos Aguas. Unas fiestas que nos hablan de convivencia, alegría, de reunión de amigos y de diversión para pequeños y grandes. Quiero animaros a participar juntos en la fiesta, en todos los actos que los componentes de la Comisión de Fiestas hemos preparado con la mayor ilusión y con el único fin de conseguir que todos participemos y disfrutemos de ellas. Recibamos con los brazos abiertos a los que vienen a las fiestas, especialmente a los nonaspinos que partieron hacia otros horizontes, con Onaspe en su corazón. Celebremos todos juntos, unos y otros, mayores y jóvenes, nuestras fiestas mayores. A continuación, procederemos al tradicional cambio de bandas y entrega de ramos, que las damas de honor y nonaspinas infantiles del año pasado, Minerva, Alba, Rocío, Laura y Carlota, hacen a las de estas fiestas, Raquel, Esther, Ana y Georgina. Minerva pasa la banda a Raquel. Un aplauso para ella. Rocío pasa la banda a Esther. Carlota, nonaspina infantil, pasa la banda a Georgina. Laura, nonaspina infantil, pasa la banda a Ana. Alba entrega el ramo a Raquel. Minerva entrega el ramo a Esther. Carlota entrega el ramo a Georgina. Y Laura entrega el ramo a Ana. Y ahora, la reina de fiestas del pasado año, Graciela, entregará a Ondina, reina de fiestas de este año, el ramo y la banda con la que presidirá todos los actos que durante estos días realicen. Vamos a pedirle un gran aplauso a Ondina y que nos diga unas palabras.
Buenas tardes, estimadas autoridades y vecinos. Al iniciar con este acto tan emotivo para mí, las fiestas patronales dedicadas a nuestros santos patronos, San Bartolomé y Nuestra Señora Virgen de Dos Aguas, quiero en primer lugar daros las gracias por haberme elegido reina. Reinado que en representación de la mujer no una espina, quiero compartir con las damas, Esther, Raquel, Ana y Georgina, y con todos vosotros participando en todos los actos, especialmente la ofrenda floral que cada año le realizamos a Nuestra Señora la Virgen de las Dos Aguas, a quien pido, al igual que a San Bartolomé, nos tengan siempre bajo su protección y nos ayuden a que en estos días de fiesta Donaspe sea, como siempre, un lugar de acogida para todos los visitantes, de sana alegría, de diversión sin fin y de fraternal convivencia entre todos. ¡Felices fiestas! ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva Virgen de las Aguas! Quedan por delante 6 días. Yo, personalmente, os deseo lo mejor. ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva la Virgen de Dos Aguas! ¡Viva Donaspe! Los diputados provinciales, don Luis María Beamonte, acabe de fer lo prego de les festes. Georgina, quiero decirnos unas palabras. Querido Donaspe, aunque no soy donaspina de nacimiento, me vine muy pequeña a Donaspe y me siento donaspina de corazón. Y hoy me siento muy contenta y orgullosa de ser una de las donaspinas infantiles. Por eso yo quisiera que vosotros os sintierais tan contentos como yo. En estos días de fiesta, en honor a nuestro patrón San Bartolomé y a nuestra patrona la Virgen de Dos Aguas, divertiros y disfrutar de nuestras fiestas. ¡Viva la Virgen de Dos Aguas! ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva Donaspe! Acabada la cerimònia de presentació, la reina i dames, acompanyades de les autoritats, inauguren el compàs de les noces del ball, que interpreten l'orquestra de Santi Arisa, el ball que un any més dona inici a les festes de Sant Bartolomeu i la Mare de Déu de les Dos Aigües. Muchas gracias. Seguimos ahora con un paso doble. Después de cenar, la mateixa orquesta de Santi Arisa
va interpretar el millor del seu repertori, fent disfrutar en la seva música a tots els amants del ball. I me dijiste si quiera mi ganaste. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Ya tu amor no me interesa. Ya no me molestes más. Al oír lo que dijiste, por poquito me morí. Al oír lo que dijiste, por poquito me morí. Por eso y como moriste, hoy te lo digo a ti. Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Ya tu amor no me interesa. Ya no me molestes más. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Alligator, you know, on a spur. I love you, parumpa, parumpa, parumpa. Esa chiquita yo vi y como me sonrió, pero al acercarme yo no sé qué pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Se con el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso que no puedo pensar. Esa chiquita yo me quedo. Cuando su mano me estremezco así, y siento que el cerebro se me va a reventar. Es algo muy raro. Que voy a hacer? Sí. Esa chiquita yo la quiero ver.